Bueno, se tocaron muchos temas. En uno de los que yo había participado era el funcionamiento de baños mixtos, es decir, para todos los negocios, comercios que se vuelvan a habilitar, van a tener la posibilidad opcional de tener baños mixtos. Es decir, no necesariamente vas a tener un baño para mujer, otro para hombre y otro para ciertas discapacidades, sino que puede tener la posibilidad de que un mismo baño cumpla todas las funciones. Creo que es un proyecto bastante superador. En el momento que estamos viviendo está bueno, y sobre todo que no sé si a vos te ha pasado, pero tenemos que el papá si lleva a la nena al baño, a dónde entra, si la mamá lleva al varón al baño, dónde entra. Entonces, bueno, se aprobó, el proyecto se aprobó. Después las dimensiones, la persona que vaya a habilitar el comercio, ya eso está en catastro, ¿no es cierto? Ya inspectoría le dirá la dimensión de un baño. Pero bueno, tiene esa posibilidad. También se trató algo de monóxido de carbono, las precauciones, indicarle o sugerirle más bien al municipio sobre la posibilidad de que utilizando los medios que tiene, los medios radiales, medios televisivos, el cuidado, las precauciones que tenemos que tener con el monóxido de carbono. Pero también decirle o mandarle notas a Gas del Estado para que aumente la publicidad y los recaudos que hay que tener. Digamos, esos son dos puntos importantes. Después, bueno, algunas cosas se aprobaron. Lo del teléfono, viste que como es cuando hablas a la AFIP, hablas a ANSES, siempre te contesta una máquina. Entonces, bueno, ver la posibilidad de que hay gente que estamos con la tecnología y otros que no estamos. Sobre todo la gente mayor le es muy difícil. Entonces, bueno, ver de qué manera se puede solucionar eso, que tenga un acceso fácil a esa situación. Pero el tema del puente, que se ha notado que está en algunas partes, el puente que nos une con la vecina localidad de La Adela, está en algunos lugares deteriorado. Entonces, sugeríamos acompañar a nuestro intendente y a su vez que el consejo, pedirle al Consejo Deliberante de La Adela que también acompañe a su intendente para ver de qué manera se puede resolver. Si ante vialidad, si cada municipio va a poner algo para arreglar la estructura. Pero bueno, es muy importante ese tema porque es lo que nos comunica, ¿no? Si bien dicen que hubo una falta de asfáltica, tendría que haber hecho otra pasada. La limpieza de un canal que une Villa Mitre con Barrio Unión, que eso, bueno, yo sugería que siempre se hacía a través de las juntas vecinales, viste, las juntas vecinales llevaban ese tipo de reclamo al intendente o a quien corresponda, o se lo dirigían al intendente y él lo derivaba a la secretaría que correspondía. Bueno, también fue aprobado, lógico, que se limpie el desagüe. Y creo que nada más, creo que... bueno, lo de la ingeniera agrónoma, cuestionado a ver si trabajaba en otro lado, cosa que nosotros apoyamos a Pilar Muñiz. Pedían una ordenanza de designación y la ordenanza ya estaba desde diciembre del 2019. Así que nuestra concejal Kecha Sandague pidió que, bueno, si había algo que estaba mal, que lo investigaran y lo denunciaran. Así que nosotros, eso lo obvio que se rechazó, y apoyo total a la ingeniera agrónoma, gente joven que ha revolucionado un poco el pueblo y ha tenido la aceptación de los vecinos en cuanto a todo lo que está haciendo, ¿no?